La arqueología peruana, hasta principios de este siglo, fue en su mayoría desarrollada por extranjeros. El más destacado, el alemán Max Zülle. Él creía que el origen de las culturas más antiguas venía de Centroamérica y que en el Perú solo existieron tribus. Julio Cetello se encargó de demostrar al mundo que el indio peruano fue forjador de culturas y civilizaciones y con ello reivindicó a toda su raza. Nació en la Sierra de Lima, en Huarochirí, y desde pequeño acompañó a sus padres a pastar ovejas y vio el abuso que existía con los indios. Esta experiencia lo marcó y lo llevó a querer entender la historia del Perú antiguo en su totalidad. Destacó en sus estudios de medicina en San Marcos e impresionó con su revelador trabajo de tesis. Mi padre contaba de que a la muerte de su padre, él quedó sin recursos y gracias a la protección de don Ricardo Palma, pudo seguir su carrera de medicina. Inclusive, ¿no?, le dan un puesto de conservador en la Biblioteca Nacional. Eso le sirvió para solventar todos sus gastos durante sus estudios en San Fernando. Su indiscutible talento le permitió estudiar antropología y arqueología en la Universidad de Harvard y más tarde en Londres y Berlín. Julio Cetello organizó y dirigió numerosas expediciones en su afán por descubrir el origen de las culturas andinas y en su primera expedición identificó la cultura Chavín, considerada hasta hace algunos años la cultura matriz. Chavín le permitió rebatir las teorías de Max Zülle y con este punto de partida continuó seguro y enérgico con Paracas, Nazca, Sechín, Patán Grande y Pachacamac. Yo pienso que hay dos factores fundamentales que llevan a Julio Tello, que le permiten a Julio Tello a desarrollar esta gran obra. Por un lado, sus raíces indígenas, que le dan la posibilidad de entender las bases reales de la civilización andina, y por otro lado, su gran dinamismo. Ese dinamismo increíble que lo llevó a recorrer todo el territorio andino, prácticamente desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Bolivia y con Chile. Julio Cetello no solo fue el primer arqueólogo científico peruano, sino también fundó en 1919 el primer museo de arqueología en la Universidad de San Marcos y en 1945 el Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Allí formó al primer grupo de dibujantes, en los que destacó Pedro Rojas Ponce, quien levantó planos y perennizó piezas que no se han vuelto a ver. Tenía que rivalizar con la fotografía para dar mucho realismo, para poder hacer un estudio fidedigno del objeto. Maestro de arqueología, impulsor de la conservación e investigación de nuestro pasado, fue también un agresivo defensor del patrimonio arqueológico. El doctor Tello tuvo momentos muy difíciles al saber que tenía que hacer desaparecer muchos testimonios valiosos en el Valle de Lima, sobre todo de Huacas, porque la orden venía desde el gobierno para hacer desaparecer las Huacas con el objeto de hacer las urbanizaciones o hacer edificios encima. Tengamos, por ejemplo, la avenida Arequipa. A lo largo de ella habían muchas Huacas, más o menos creo alrededor de 15, y todas han desaparecido en la actualidad. El poder de él no podía hacer nada ante el poder del gobierno, se puede decir.